Una vez más aquí Contacto Ciudadano transmitiendo con Rocable Plaza del Sol Parte Alta, transmitiendo para toda la comarca lagunera, en especial para nuestro bello municipio de Matamoros, Coahuila, Torreón, San Pedro, Francisco y Madero, Viesca y todas las personas que nos puedan ver vía internet. El día de hoy tenemos la presencia de una persona de gran calidad dentro del ámbito musical. Quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestro gerente de esta empresa, al señor Gerardo Gallardo Bernal, por permitirnos una vez más, semana a semana, estar con ustedes en este programa de Contacto Ciudadano. Teléfono del estudio, 182-3232. Quiero darle también un saludo y agradecimiento a todas las personas que semana a semana, voy así lo digo y lo digo con gran cariño y respeto a todas las personas, nos abren las ventanas de sus hogares. Ellos encienden su televisión para ver este pequeño programa que gracias a ustedes ha ido elevando un rating de mucha calidad, ya elevado porque la gente nos... Donde quiera que nos encuentre por ahí, nos dice que qué buen programa, la cual yo le tengo un agradecimiento especial a todas las personas que abren esa ventana, es la ventana precisamente de su casa y es la televisión. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso al señor, mi vecino, ahí a Lalo Hernández Almaraz, y señora Blanca, un saludo muy afectuoso, ellos muy buenos vecinos, Dios me los guarde y me los bendiga. Y de igual manera a una persona del restaurante El Madrigal, Al güero Ramírez, señora esposa, que dice que semana a semana mire este programa, el cual es un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos ven semana a semana. Vamos a presentar el día de hoy a una persona originaria de aquí, precisamente de Matamoros, pero yo quisiera que cuando iniciemos la entrevista, pues él vaya contestando las preguntas. El día de hoy, Ramón Lévanos, para mí es un placer presentarte ante la gente de Matamoros. Yo te conozco, tu ámbito, tu trayectoria que has tenido musicalmente, y sé que empezaste de cero, y hoy vas avanzando y avanzando y avanzando. Entonces, el día de hoy, este programa Contacto Ciudadano, te agradece que hayas aceptado la invitación. Quiero que seas tan amable de darle un saludo a la gente de Conocable, de este Matamoros, Coahuila. Ándale pues primeramente el agradecimiento por la invitación al profesor Báez, a la gente de Conocable, y pues enviarle un saludo a toda la gente que nos está mirando vía internet o aquí en toda la comarca lagunera, y pues aquí estamos para participar un poquito en este programa, y como les digo, el agradecimiento al profesor Báez, y aquí estamos para enviarle un saludo a todos ustedes y espero se diviertan. Fíjense bien. Vamos a dar nada más una entrada para las personas que en su momento no conocen a la persona. Conocen a lo mejor su trabajo. Su trabajo es muy conocido, pero no conocen a la persona. Él actualmente es el director de un gran grupo musical de Matamoros, Coahuila. Ese grupo musical tiene por nombre Furia Rebelde. Furia Rebelde ahorita ha puesto a la comarca lagunera, especialmente a Matamoros, en un nivel muy alto. Y tú precisamente, Ramón, tú eres el creador de esa agrupación. Entonces, a la gente que está tras cámaras allá en sus casas, haga las llamadas pertinentes, teléfono estudio 182-3232. Todo lo que quieran ustedes conocer del señor Ramón y de su agrupación, aquí está. Recuerden ustedes que todas las llamadas que ustedes hacen, aquí siempre se ventilan para que ustedes tengan la respuesta que ustedes desean. Entonces, pues, vamos a iniciar, y como se los digo a todos los invitados, y como se los digo a todos los que han venido de todo... Es deportistas, cantantes, de todo, hemos tenido aquí boxeadores, hemos tenido todo. Hemos tenido presidentes, hemos tenido comités, hemos tenido pastores, hemos tenido muchos tipos diferentes. Tú eres el número 26. El número 26, gracias a Dios, el programa 26. Y vamos avanzando. Vamos avanzando y esto es por el Rey de Reyes nada más. Hay que darle un agradecimiento muy especial al Rey porque si no, no estuviéramos aquí. Vamos a iniciar, como les digo, a todos los invitados, siempre, semana a semana. Desde lo más básico, Ramón, queremos conocer el sentido humano, queremos conocer a Ramón. Todos venimos y trabajamos y tenemos una cara, pero atrás de nosotros siempre sabemos que hay otra vida. Entonces, en este momento voy a preguntarte a ti, Ramón, desde lo más básico, vamos a iniciar de lo más común.
¿De dónde eres originario, Ramón? Actualmente, ¿dónde vives? Bueno, yo soy originario de Zitácuaro, Michoacán. A ver, otra vez dígale a los... Desde Zitácuaro, Michoacán, a quien envío un saludo por ahí a todos mis paisanos y a la gente que anda aquí, para mi primo de San Pedro, que viene también de Zitácuaro, Michoacán, un saludote para él. Y originalmente vivo aquí en Matamoros, Coahuila, aquí en la comarca lagunera, y estoy muy orgulloso de estar aquí en Matamoros, donde me siento muy a gusto. Fíjate bien, todos pensamos que eras de Matamoros, ya porque te vemos aquí, pero no sabía que tu nacimiento... Ahora dime, ya que estamos en ese tema, ¿cuánto tiempo viviste en aquel estado de Michoacán? Estado muy hermoso, ¿eh? Yo también estuve por ahí en Apatzingán con mi padre, que en paz descanse, y es un lugar maravilloso, está preciosísimo. Dime, por favor, ¿cuánto tiempo viviste allá? Duré 7 años, a la edad de 7 años fue cuando ya nos venimos a vivir para acá, para la comarca lagunera, que normalmente pues llegamos aquí a un ranchito acá del lado de Durango. Okay. Sí, creo que es de Durango, ¿no? El tanque aguilereño. El tanque aguilereño. Sí. Sí. Es Coahuila. Sí, duré 7 años allá y a la edad de 7 años llegamos aquí con mis papás, porque mi mamá es originalmente de allá de Huetamo, Michoacán. Ah, tú tienes sangre de Michoacán. Tierra sangre caliente. Sangre caliente. Y hasta la fecha, ¿eh? Sí, sí. Hasta la fecha, esa de todo el país es la sangre más caliente. Es donde están por ahí, sí, situaciones sociales. Sí, sociales, mi papá pues, es de aquí, originario de aquí. Qué bueno, me da mucho gusto. Segunda pregunta. Nombre de tus papás y tus hermanos, si es que tienes. Mi papá es el profesor Virgilio Luévanos Villegas y mi mamá, la profesora Nunila Peñalosa Valdés. Los dos ya son pensionados. ¿Hermanos? ¿Tienes hermanos? No tengo. Bueno, pues un saludo, fíjate. Soy hijo único. Bueno, pues una bendición de Dios. Son bendiciones. Un saludo afectuoso para tu papá y tu mamá. De parte de profesor Báez y las personas de aquí del sistema de Conocable, saludo afectuoso para ellos, porque sé que van a ver este programa, ya sea en vivo o lo van a ver por internet. Pero antes que nada, un saludo, pero muy fraternal, para tu papá y tu mamá. André, ¿sí? Gracias de su parte. Todas las personas que han venido aquí siempre les pregunto, y aquí me han salido divorciados. Aquí me han salido divorciados, sí, y me han salido, mira, Pedro Ortiz acaba de estar la semana pasada y me dijo, tengo mi segunda familia. Y sí, entonces, no te voy a mencionar más, pero con eso te uno. Ah, mi Chutitas, el Rimpa, Fernando Díaz de León, sí, varias personas, amigos, todos ellos, fíjate, por motivos que solamente el destino sabe qué pasó, son divorciados y tienen otra familia. Entonces, mi pregunta hacia ti, a lo mejor se torna así como así, pues eso qué, pero no, yo quiero que la gente esté enterada, estado civil, si estás casado, quién es tu esposa, y si tienes hijos, mencionarlos porque merecen mi respeto. Claro que sí, pues muy orgulloso, sí estoy casado con Edith Pérez Huerta, mi esposa, a quien le mando un saludo y a quien amo, y tengo 3 hijos, Ramón Alejandro, Cintia Galdina y Edith Alejandra. El mayor de 18 años, mi segunda hija es de 16 y la más chica tiene 11 años. Entonces ahorita ya tu familia está compuesta de gente de Matamoros. Sí, sí, ya. Bueno, pues una vez más, ese abrazo, ese saludo para tu señora y para tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque tienes la paciencia, porque la actividad que tú tienes es una actividad que te quita tiempo. Sobre todo en las noches. Entonces, ahí donde empieza la paciencia y la tolerancia de esa persona. Y ahí es donde entra la pareja. Ándale, es donde entra la paciencia y tolerancia de la persona que está contigo y de tus hijos que empiezan a decir, oye, pero mi papá necesitamos esto o tarea, pues tu papá está ocupado. Por eso te digo, para ellos, mi reconocimiento nada más porque, cuidado, la actividad que tú tienes, y sabemos de antemano, porque mi familia también por ahí hay músicos, y sé que esa es tener un horario discontinuo, un horario donde no saben de qué horas te vas ni a qué horas vas a llegar. Así es. Entonces, saludo para el señor y para tus hijos. ¿Dónde estudiaste, Ramón? ¿Dónde estudié? Bueno, si hablamos ya a nivel profesional, pues vamos a empezar desde lo básico. Desde cero. Sí, vámonos desde abajo para que la gente se entere de dónde están las raíces realmente de Ramón. Pues si nos vamos hasta atrás, Mi primera escuela fue allá en las puntas del Tanque, allá en Michoacán.
ahí estuve en primer año. En segundo y tercer año estuve en lo que fue Zitácuaro, Michoacán. Ahí tengo muy lindos recuerdos, más que nada por mi abuelita, que siempre me llevaba mi lonche. Ahí en ese entonces. Ya cuarto grado ya lo cursé acá en el Tanque Aguilereño, ¿sí? Acá en... Y quinto grado me vine hasta acá a un lugar ahí por Nazareno, ahí cerca de Nazareno, ahí cursé quinto año. Y en sexto ya fue cuando estudié aquí en Matamoros, en la sector 3. A quien mando un saludo a todos los maestros de la sector 3. Claro que sí. Ya cuando curso la secundaria fue aquí en la Federal 1. Y la prepa la curso aquí en el Cebatis de la Joya. Ya después del Cebatis de la Joya entro a lo que es la Normal de Torreón, donde cursé nada más 2 años. Ah, no está trunca la carrera. Pues hasta ahí me quedé. Bueno, me ganó la música, la mera verdad. Ramón, hablando de música, ¿cómo te enteras o cómo te das cuenta? ¿O a qué edad? Precisamente, ¿a qué edad te das cuenta de que tienes ese? Porque no todos tenemos el don de escuchar la música, no todos tenemos el don del ritmo. Yo he visto personas que no saben ni bailar. A lo mejor es porque les falta habilidad, destreza, lo que quieras. Yo he visto personas que no, digo, caray, entonces no todos. Al contrario, he visto personas que agarran el ritmo fácil. Entonces, así en este caso, me imagino que para ser músico primeramente hay que tener oído. ¿A qué edad te das cuenta o te empieza a gustar la música? Pues más que nada yo pienso, bueno, más bien es desde chiquito. Yo escuchaba, cada vez que despertaba escuchaba a mi papá cantar allá donde vivíamos en Michoacán. Pues siempre lo oía cantar. A la edad de 2 años ya me ponía a cantar con un señor allá en Michoacán. Era un viejito, don Lencho. Me llevaba... Vamos a hacer una como Juan Gabriel, que tenía una persona que fue el que su motivante, que él se llamaba, creo que Juan. Uh-huh. Precisamente Juan Gabriel, en honor a esa persona se puso Juan Gabriel, en honor a don Juan. Entonces tú hablas de una persona, don Lencho dijiste, sí. Continúa. Sí, don Lencho me ponía a cantar ahí, él agarraba la guitarra y me ponía a cantar ahí con él. Pues yo estaba chiquito, todavía no hablaba ni bien, pero él me ponía a cantar ahí con él, allá en Michoacán. Y pues yo creo como todos los músicos en su casa agarran la escoba, sí, los botes y la caja del maíz. Yo creo, es raro el músico que no empezó así en su casa, reventando botes y agarrando escobas, trapeadores, ahí con los mismos amiguitos, con los primos. Digo, pues así es como se inicia, se la pasa a uno. Todos los niños también... Pues todos los músicos que han venido aquí han dicho lo mismo, que tocan con cajas y con tamboras y con lo que pueden en la casa. Y mira con el tiempo cómo... Fíjate, yo tenía unos alumnos en Viesca que así empezaron, incluso tocaban en las fiestas de la escuela con botes así. Y posteriormente ya yo los miraba con Santa Marta y los miraba con... ¡Epa! Fíjate, entonces ahí está. Sí, ahí sí, está, pues que... Es que ya lo trae uno. A ver, coméntanos por favor esa fotografía, Ramón. Ahí tengo 16 años. Es cuando inicio en lo que es el grupo Hawái. Ahí ya había pasado por otra agrupación, pero a esa edad yo estaba en el grupo Hawái y estaba estudiando. Y pues, mientras hacía la tarea, ahí tenía siempre el piano en un lado porque me gustaba estar haciendo música también. Muy bien, Raúl. ¿Quién fue tu motivante? Ahorita lo mencionaste, una persona, pero una persona que tú digas, yo quiero ser como ese músico. Yo quiero ser como... que desde niño hay personas que dicen, no, es que yo quiero... Yo he tomado muestras en la forma personal de maestros, que los he visto trabajar cuando yo iniciaba mis trabajos, y decía, ah, caray, pues este profe le pone muchas ganas, a los chavalitos los trata así, los orienta, los motiva. Yo quiero ser como él. Entonces, tenemos un motivante. Entonces, tú, para ti, ¿quién fue tu motivante? Ahorita hablaste de don Lencho, pero sí. Algo... Bueno, cuando estaba chiquito, pues, obvio, miraba los grupos como todos los niños, pero pues era Pachi, era que Pedrito Fernández, era... Sí, claro. Pero ya a la edad que empiezo yo que,
ya la música, la verdad fue Tropicalísimo Apache. Lo escuchaba en los camiones cuando yo todavía no, ni siquiera tocaba ningún instrumento, y me gustaban sus canciones, cosa que en Michoacán pues yo no las escuchaba, ¿verdad? Y venía de vacaciones a la Comarca Lagunera y escuchaba las canciones de ellos. Y era lo que a mí me llamaba la atención. Me gusta cómo toca. Y hasta la fecha los admiro bastante a los del grupo Tropicalísimo Apache. Para ti ese fue, como dice, por ejemplo, hay personas que son románticos. Ajá. Y dicen, pues José, Roberto Carlos, X. No, me gusta la música ranchera. Ah, pues Vicente Fernández, Alejandro. Pero tu estilo, siempre desde niño, ¿te gustó la cumbia? Sí, sí me gustan todos los géneros, ¿verdad? Pero cuando se inicia uno, por decir, aquí en la comarca, pues yo creo que la mayoría de los que nos hemos hecho músicos ha sido por la cumbia. Pocos han sido en el aspecto popero, en el aspecto mariachi, o sea, en esos géneros más. Sí. Fíjate que, un saludo a Checho, que aquí está con nosotros. El compañero Checho no le gusta la música de Apache. No sé por qué motivo no le gusta, pero todo... No te creas, no. No. Él es así se ha manifestado, porque la música de Apache es tradicional dentro de Matamoros. Con ese crecimos todos. Yo lo menciono de mi juventud. Cuando ellos iniciaban, yo estuve con ellos en los bailes. Era la fórmula ER77 cuando yo ya iba a los bailes. Entonces, ese proceso yo lo he vivido, los cambios que ha tenido. Y tú te lo mencionas que a ti fue motivante ese tipo de música. Y ahorita hasta donde has llegado con tu música de Furia Rebelde, a lo mejor es tu estilo, pero siempre fue motivado con la cumbia precisamente de la familia Ortiz. Que gracias, un saludo ahí donde quiera que estén, porque pues mira aquí los he invitado a dos y inmediatamente aceptaron, fue Inés, fue el primero, posteriormente la semana pasada aquí estuvo Pedro. Entonces, ellos son dinastía de Apache, son los creadores de Tropicalísimo Apache. Para aquellos que no saben, miraron el programa pasado, Checho, porque te menciono porque tú eres fan de Apache al igual que yo, menciona que el nombre de Apache no salió así nada más porque sí, era un compañero músico de ellos, de nombre Guillermo, que le decían que tenía la cara de Apache. Y en base a la cara de Apache, de ahí salió ese título, Tropicalísimo Apache, por el ritmo. Pero mucha gente decía, pues ¿de dónde salió Apache? Y fue de un compañero. Entonces, vamos a ver. No, dime tú, ¿quién fue tu maestro dentro de la música? Pero antes de avanzar, fíjate bien, te voy a quedar con esta pregunta. ¿Quién fue tu maestro dentro de la música? No le cambie. Regresamos en un minuto, ¿eh? Recuerde, Contacto Ciudadano, aquí estamos presentes. Teléfono Estudio, 182-3232. Anda en la loca buscando los cachetes, metiéndote en la bronca, jugando con machetes. Botas a la clica si quieres.
Hola, te voy a decir algo tan sencillo que lo voy a hacer mientras toco el piano. Saca tu IFE y volteala para saber si está vigente. Revisa si abajo hay un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Vivir es amar la vida. Empieza por ti. Que no te dé pena, porque te puede dar cáncer. Una visita a tiempo al ginecólogo puede salvar tu vida. Porque te queremos. Campaña contra el cáncer cérvico-uterino. Gobierno de Coahuila. Prevenir el cáncer empieza por ti. No corras riesgos. Tu salud es lo más importante. Está en tus manos. Deja de fumar. Empieza hoy, apágalo y enciende tu vida. Porque te queremos. Campaña contra el cáncer de pulmón. Gobierno de Coahuila. De pena nadie se ha muerto. De cáncer sí. En tus manos está prevenirlo. Acude al urólogo. Que no te dé pena porque te puede dar cáncer. Se puede combatir incluso sin tenerlo. Porque te queremos. Campaña contra el cáncer de testículo. Gobierno de Coahuila. Si me toco, no me toca. Tócate, sin temor y sin demoras. Prevenir el cáncer empieza por ti. Es una enfermedad curable si se detecta a tiempo. Consulta a tu médico. Porque te queremos. Campaña contra el cáncer de mama. Gobierno de Coahuila. Tu hijo tiene fiebre sin causa alguna, suda mucho, está pálido, sangra por la nariz, se tropieza o se cae mucho, puede ser leucemia, el tipo más común de cáncer en los niños. Debes llevarlo al médico o a tu centro de salud. En tus manos está evitar el cáncer infantil. Gobierno de Coahuila. ¿Todavía no renuevas tu IFE? Recuerda que si la tuya es como alguna de estas, sin un 15 al reverso, debes renovarla cuanto antes. Para tener tu identificación oficial vigente y seguir decidiendo qué quieres para México. De verdad, no lo dejes pasar. Oye, renuévala ya. Queda poco tiempo. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Estamos aquí en el estudio una vez más. Recuerden ustedes que tenemos un estudio 182-3232. El día de hoy tenemos un invitado, pero muy especial, Ramón Luévanos, creador de Grupazo Furia Rebelde. Ahorita, al terminar el corte, ustedes miraron un video muy, pero muy bonito. Se llama El Cubo. Ese video, fíjate bien, fue cuando comenzó la agrupación de Furia Rebelde. Ahorita vamos a llegar a ese punto y precisamente estamos hablando que fue hace 10 años. Pero también, aquí lo que me agradó mucho es que fue totalmente editado en instalaciones y lugares de Matamoros, Coahuila. Entonces, si no, pues vamos a irnos a otro lugar. Pero qué mejor, pues aquí en nuestro pueblo. Y ahorita que lo miraba, miré a Enrique Garza cantando. Aquí estuvo también él de invitado. Entonces, no te equivocaste, el grupazo, y ahorita lo vimos, la edición, y el ritmo. Ah, tremendo. La gente desconocía a lo mejor mucho este video. Porque al inicio de la creación de Furia Rebelde, no, yo lo vi y me gustó mucho. Pero se nos perdió. Se nos perdió el hilo. A lo mejor en otra parte de Matamoros o en otros estados lo miran. A lo mejor están en redes de televisión. A lo mejor lo pasa por ahí en canales donde se pasa la música. Pero aquí en Matamoros
ya lo vamos a dejar aquí, precisamente lo voy a hablar con mi gerente, para que quede ya dentro de los musicales que pone él en la semana, todo en el canal de canciones, el canal 2, en este canal, que ya lo esté pasando. Al igual de mis compañeros que han venido, también le voy a pedir favor que nos pase un programa especial, a lo mejor una vez por semana, de todos los que han estado aquí, para que la gente vaya diciendo, ah, caray, pues son buenos músicos. Precisamente, Ramón, por eso la gente te ha pedido, por eso la gente ha hecho, traigan a Ramón, y aquí estamos. Entonces, ese video se llama él. El Cubo. El Cubo. Sí, y menciona de quién es el autor. Ese video, esa canción más bien es de Claudio Yarto, es del grupo Caló. Es un cover que integramos, fue la cumbia. De hecho, fue idea de mi compañero Enrique Garza esta canción. Sí, no está tremendo. Fue una idea de él llevarla a la agrupación y ya pues ahí hicimos los arreglos musicales. Fíjate que la compañera Alicia menciona, Alicia que Cifuentes, la vocalista de Barrio, que estuvo aquí presente, menciona ella que para ellos el himno de Barrio Colombiano, orgullosamente matamorense, es Evidencias. Y yo así lo creo y lo pienso y lo siento, que la canción que acabamos de ver en televisión fue la pauta que te marcó para que el grupo continuara. Ahorita has tenido más éxitos, al igual que otras agrupaciones, pero para mí que esa fue la puerta que te dio la entrada dentro del ámbito musical de una manera así fuerte. Sí, así ¿verdad es. Que sí? Claro que fíjate, sí. Yo en lo personal, cuando ustedes les dieron el disco, llevaban un póster, nos topamos, iba en el carro, iba mi sobrino, Roswell, iba en un carro por la Juárez Centro Rión, acá a la entrada, y me paró, en un semáforo nos paramos para enseñármelo, iba muy contento, porque él participó de esta grabación. Claro que sabemos que todas las agrupaciones han ido evolucionando, sabemos que ya quedó este y quedó este, pero sigue trabajando, o sea, pero me refiero de que el tiempo avanza, y te voy a decir una cosa desde ahorita, que si las cosas se hacen bien, y se lo he dicho a todo el mundo y me lo aplico en forma personal, salen bien. Si la haces mal, te va a salir mal. Mira, antes de avanzar, porque mis respetos para toda la gente que nos mira, mis respetos para ellos y un agradecimiento muy especial, están llegando llamadas telefónicas. Mira, nos quedamos con una pregunta pendiente, ¿recuerdas? Ahorita después de terminar con esto, me la contestas. Dice, saludos para Ramón y todos los integrantes de Furia Rebelde. Muy buena agrupación, de parte de la familia Sánchez Martínez. Aquí tienes y mándale un saludo a la familia Sánchez Martínez. Dele pues para la familia Sánchez Martínez el agradecimiento y un saludo especial para ustedes. Esperamos sigan apoyando nuestra música. Gracias. Y acá tenemos otros dos, voy a sacarlos al aire. Muchas gracias, personas. Felicidades por su trayectoria y por su grupo musical. Saludos de la familia Torres. Familia Torres, muchas gracias. Dele pues, familia Torres, también el saludo especial para ustedes y gracias por el apoyo. Dice, excelente agrupación, música para el ambiente matamorense. Sigan adelante. Sofía Hernández, saludos. Un saludo para toda la familia Hernández, en especial para Sofía, y gracias por esto, aliente para nosotros. Sí. Para poder seguir, porque fíjate que es lo que necesita el músico. Qué bien que lo dices, ¿verdad? Porque yo voy en la calle y en la semana dos, tres personas que me dicen, qué buen programa, profe. Los sábados lo vemos, entonces me quedo yo, ah, caray. Entonces es cuando uno se motiva a seguir adelante, a decir, ah, caray, pues hay que seguir haciendo las cosas bien. Esto indica que las personas tienen interés en algún programa porque está haciendo las cosas bien. Entonces, en este caso, los saludos que te mandan las personas, que levantan su teléfono, es lo que te digo, que se tienen amabilidad de prender la televisión, de ver este programa y hablar, pues ese es un saludo muy afectuoso y que Dios me lo guarde y me lo bendiga a todos ellos. Quedó una pregunta en el aire, Ramón. ¿Quién fueron tus maestros dentro de la música? Pues se puede decir que fueron muchos, ¿no? Empieza uno de cero, inicio tocando la guitarra en la secundaria. Era mi profesor, el profesor Cuellar, Fernando Cuellar. Fernando Cuellar, un saludo muy afectuoso. Sí, creo que sí. El profesor Lolín, el profesor Toño Hernández. Yo creo que todo el mundo los conoce, sí, aquí en Matamoros. Sí, sí, a ellos les mando un saludo especial a... Y pues ahí inicia el aprendizaje, ¿verdad? A los 13 años a mí me compra mi papá un pianito. ¿El que salió en la fotografía?
No, era otro. Otro más pequeño. Más pequeño, eso para enseñarse. Entonces, de hecho, pues se quedaron sorprendidos de que yo no sabía tocar el piano. Me lo llevaron así y pues saqué una canción ahí. La canción de la lambada en aquellos años. Ah, entonces, lambada. Andaba no? pegando. Y, brasileña. Y sin saber tocar el piano, pues lo empecé a tocar ahí. Para enseñarme los tonos, tuve que aprender, por decir, tocaba la guitarra, ponía que un do y le buscaba, a ver, ¿cuál es do aquí? Así fui aprendiendo en primero el piano, ¿verdad? Ya después tengo un vecino ahí que se llama Nacho Rocha, le mando un saludote también. Nachito Rocha. Ya me dejaba. Él era el tecladista en la época, Nachito, todos ellos tocaban en fiestas, ¿me acuerdo? Sí, y ya pues me dejaba tocar su piano. Me decía, no, ándale, ahí agárralo, no hay problema. Y ya me decía, no, mira, este tono es este tono es el otro. Pero sí, te puedo decir que son muchos maestros. Ahí en mi cuadra estaba Juanín, del grupo Alteza. Ah, sí, cómo no, claro que sí. Sí, entonces, sí, grupo sí. Alteza. Alteza él musical. Le gustaba mucho invitarme, vente, no vino el del bajo. Y me decía, ira, dale así, dale esta canción. Y ya, y luego, no vino el de la batería. A ver, ira, siéntate, le vas a dar así. Y pues él me ponía ahí también. De hecho, ahí fue donde hice mis pininos ahí, que me llevaban de cargador y todo, ahí con ellos. Y pues me gustaba andar ahí en... En el ambiente. Aprendiendo. Sí, aprendiendo más y el ambiente, nada, aprendiendo sí. de uno, sí, de claro. otro. Y pues fue evolucionando y ya conocí gente de otras agrupaciones. Y pues preguntando, siempre he sido así muy preguntón, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo se toca esto? Para aprender a tocar otros instrumentos. Oye, enséñame a tocar esto. Me gustaba mucho siempre estar preguntando a los músicos que ya sabían tocar muy bien su instrumento, pues que me enseñaran, más que nada. Sí, o sea, pues siempre mucha gente dice, es que es bien preguntón. Pues sí, pues es para aprender, más que nada. ¿Cómo ve? Así es que pues no, pues así... también a mí, por decir, el bajo me enseñó a tocar un amigo, se llama Alejo por allá de los años que será, no, pues hace como unos 20 años, sí, como hace 20 años, y pues él me enseñó a tocar el bajo, a afianzar más el piano, unos amigos ahí de cuando era Santa Cecilia. Sí. El grupo Santa Cecilia. Sí, acá de los Adames. De los Adames. Les mando un saludo. También estuve yo ahí, Paco, en esa agrupación. Sí, cómo no, Paco es mi consuegro. Paco, bueno. Y luego Jaime. Sí, no, el son bonito, muy buenos amigos. Mi licenciado, todos no todos ellos. Sí, claro, personas sí. honestas, trabajadoras. Así es. Ahí también yo a ellos, cuando yo todavía no era músico, o sea, andaba viendo aquí y allá, a ellos los vi en Torreón tocar. Y ahí me le pego al tecladista en un lado a estarlo viendo. Lo primero que me dice, vente, tócalo. Y yo, pues no sé. Ándale, pálpalo, mira esto. Y empiezo a hacer amistad con ellos también. Y empiezo también a ir aprendiendo algo de ellos. Un amigo ahí, Alejandro Jasso, estaba en ese momento Alejandro Jasso. Sí, los Jasso. Y estaba... El Quincy, que todo mundo pues, lo conocíamos en el ambiente musical. El Quincy era el tecladero de Santa Cecilia. Y pues sí, o sea, se fueron dando las cosas ellos sin ningún interés. Pues, a ver, vente, dale ahí. Y fue como he ido aprendiendo, preguntando de un músico, otro músico. O sea, realmente un solo maestro... No puedes mencionar. No, pero para todos ellos me imagino que los traes guardados en tu corazón. No, claro. Cada uno sí. en su etapa, en su momento, fueron ese pilar, dejaron ese granito sembrado. Sí, y tú sí, lo sí. supiste darle fruto. Quiero así juntar todos. En su momento y en su época fuiste juntando las cosas y se te dieron. Dime, por favor, ¿qué instrumentos tocas actualmente? Actualmente
Toco el piano, el bajo, la guitarra, la batería, el acordeón. Son los y últimamente vocalista. Ay, últimamente vocalista, porque te he visto que últimamente te he visto en programa televisivo y últimamente eres el vocalista. Así entonces es un estilo diferente incluso de tu voz, no es igual a otras voces. Entonces yo he visto que has aprovechado lo que el Señor te ha dado. Sí, pues ¿verdad que uno, sí? Bueno, va uno a evolucionar. Quiero mandar un saludo que me acaba de llegar dicen las redes sociales, hoy llega vía celular, de Roswell Báez. Ahorita me acaba de llegar, me dice, un saludo para el compañero Ramón, que te agradece que esté en el programa y que te damos un saludo muy fuerte, y que menciona que él fue integrante de tu grupo. Yo sé, ¿qué le pudieras decir a esa persona, Rodolfo? Antes de avanzarle, un saludo para mi hermano Armando Báez, que está en la casa, mi hermana Estela también, que está en la casa mirando programa semana a semana. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga. No, pues compadrito, échale muchas ganas, siempre activo en la música, y un abrazote para ti y toda tu familia, para mi compadre Paco Báez. ¡Ay, mi vocito, mi sobrino! Su hermano, los aprecio mucho a ellos y un saludote para ellos. Bueno, te agradezco. Ahora sí, vámonos a agrupaciones. Ramón, ¿dónde inicié con la agrupación? Ahorita te conozco en Furia Rebelde, pero no siempre las cosas son así tan fácil, ¿no? Alicia comenzó con un barrio colombiano y ahí siguió, y ahí se quedó. Pero ella ya tuvo una cosa familiar y ya se quedó ahí. Pero tú, vamos ahora sí, ya aprendiste, anduviste aquí con Alejo y anduviste allá y con Nacho y con varias personas y con Cuellar y con Lolín y preguntando, como dices tú. Pero ahora sí, vámonos a iniciar a tu vida musical. ¿Dónde inicia Ramón su vida musical? Agrupaciones. Bueno, inicio en un grupo Sonorama 77, ahí nada más, voy a hacer unos pininos ahí. Fernando. Sí, el profesor Fernando Vega, ahí me dio la oportunidad, pero fue algo pequeño ahí. Y ya después, con un compañero de la iglesia, que le decíamos el chango, a ver si no me tiro unas pedradas ahí. Él me invita a hacer una agrupación. Okay. Con otros compañeros me invita a hacer una agrupación y que, oye, vamos a hacer una agrupación aquí. Total, no hicimos nada ahí. Fuimos a casa de unas personas allá, aquí mismo pues en Matamoros, y ya tenían su nombre, esa agrupación se llamaba Tropicalísimo Hawái, en aquel entonces. Hawái. Sí, de la señora Macrina, que ahorita reside ella en Monterrey, le mando un saludote, ojalá y no nos vea. Y pues ahí inicio más que nada, como quien dice, aprendiendo al mismo tiempo. Iniciamos y aprendiendo, la mayoría de los músicos éramos chavalillos de 16 años, de 15 años, jugando a ser músicos y al mismo tiempo aprendiendo, y pues creo que sí fue muy buena escuela para nosotros ahí. Es que, mira, en la vida todos tenemos que tener una escuela. No podemos llegar y ser doctores. No. Entonces, mucha gente dice, pues sí, pero tienes que tener un proceso, ¿eh? ¿Cuál es el proceso? Ese que te va a ir enseñando, motivando, aprendiendo, para que llegues a ser aquel buen doctor, aquel buen lo que sea. Pero tienes que tener un proceso. Eso es donde quiero llegar. Entonces, tú empezaste desde ahí. Empecé ahí. ¿Qué sigue después de ahí del grupo Hawái? Después me salgo para tocar en bares, empecé a tocar en bares y pues empecé ahí a aprender más a tocar el piano. Me pasó unos tips un amigo de allá de Puebla, estaba aquí él, y pues ahí me pasó unos tips y me dijo, no, pues éntrale, porque yo ya no voy a estar aquí, y éntrale a trabajar por mí. Ahí duré unos meses, que fue cuando ya me invitan los profesores de Santa Cecilia, va el profesor Luis Carlos. Luis, ¿cómo no? Va a invitarme él y su hermano, el mono. ¿Y a Horacio? Un saludo a Horacio. Claro que sí. Sí, el licenciado. Y van y me invitan y pues ya, total, entro ahí a trabajar con ellos. Duré un año con ellos trabajando y estuve muy a gusto ahí. Y pues ahí es la otra agrupación donde ya estuve.
y fue todo lo que, o sea, fue lo único que recorrí más bien. Creo que me faltaron muchos grupos por recorrer, pero creo que de ahí ya dije, no, pues ya no, de aquí ya... No, es que no te faltaron. Llegó el momento, llegó el momento. Más de, bien. Sí, llegó tu momento. Vámonos al grupazo que todos conocemos hoy, Furia Rebelde. Vamos a platicar, yo sé que Furia Rebelde tuvo otro nombre. Ajá, pero sí, yo quiero que tú lo menciones. Vamos a platicar ese proceso para que la gente se entere, como decían ahí en la televisión, realmente... ¿Cómo nace y cuándo nace ese grupazo de Furia Rebelde? Ahí está una imagen ahí. Platícanos. Bueno, más que nada, Furia Rebelde nace hasta el 2003, pero anteriormente teníamos la agrupación que se llamaba Aventurero Show, que fue donde nos estuvimos dando a conocer, salíamos aquí, salíamos allá. Y cuando se trata... De que pues ya queremos grabar, es cuando hacemos lo que es el cambio de ponernos más que nada Aventurero, digo, Furia Rebelde. Cuando se decide grabar, dijimos, no, pues ya hay una agrupación con el nombre de Aventurero, una banda de Durango. Dijimos, pues no podemos grabar con el nombre de Aventurero, y es cuando decidimos, no, pues se le cambia el nombre a Furia Rebelde. Mira, hemos visto ahorita unas imágenes de ahí está esa, y estaba Ajá. otra que estaban con un trajecito diferente. Mira, menciónanos sobre esas CDs, discos, por favor. Bueno, sobre esos discos, el primero que grabamos se llama De Cotorreo, es la primera grabación. ¿Dónde viene el cubo? Es donde viene el cubo que nos abre las puertas en lo que es hasta Estados Unidos, en las radiofusoras a nivel Comarca Lagunera, y mucha gente nos escuchó en Sonora, en Aguascalientes, en Chihuahua. Y en Estados Unidos nos llegaban muchos correos. A ver esa imagen, platícanos. Esa imagen es lo más reciente. A ver, platícanos. Lo más reciente. Ahí yo soy el director de la rondalla de pensionados de aquí de Matamoros, Coahuila, okay. De profesores. Ahí donde está Luis Fernando. De hecho, ahí está el profesor Luis Carlos, está el profesor Báez, sí, está el profesor Carlos, Miguelito. Saludo, son puros maestros, sí, casi. Sí, ya puros de tercera edad, puros que traen credencial del INSEN. Sí, de hecho, me hace saludo la invitación. Saludos para todos ellos. Sí, me hace la invitación ellos y para ser su director y pues ya. Mira, tengo. La imagen es en el programa conocido, mira qué bonito. Ah, sí, con ahí Chicharito. Chicharito va a venir al programa Chicharito. Y Pollo. Ya está el Chicharito David listo para venir. Ahí estaba presentando el más reciente material discográfico. Ahí estaba en la presentación del donde viene la michelada, el nuevo. Del nuevo disco. Sí, ahorita vamos a presentar esos discos que trajiste aquí para que lo vean. Ahí está el Pollito también, es muy amigo del compañero Sergio Ayub, de acuerdo, muy, muy buenos amigos. Sí, un saludo muy afectuoso, dice. Muy buenas canciones y buenas presentaciones en los bailes. Felicidades, de Francisco Salas. Saludos para Francisco Salas. Ah, pues para la familia Salas, en especial para Francisco, y pues gracias por este recadito y por el apoyo a la música de Furia Rebelde. Ramón, ¿de dónde tomas el nombre de Furia Rebelde? Hablamos de Aventurero, que era un grupo, fue el primer nombre que tuvieron, pero cuando iban a grabar, se dan cuenta que hay un grupo a nivel nacional, por decir, que se llama Aventurero. Entonces, para no tener problemas ante donde corresponda, deciden cambiarle de nombre. Ahora sí, vámonos a lo que es Furia Rebelde ya. Pero ¿de dónde nace el nombre de Furia Rebelde y por qué? Pues más que nada, mi mamá es la que le pone ese nombre al grupo. A ver. Más que nada, mi mamá, porque decía que yo era muy rebelde. Ah. Me dijo, no, pues rebelde. ¿Y rebelde con qué le buscamos? Porque ya aquí había un grupo rebelde. Y no, pues que rebelde con qué. Y dice, pues Furia por la fuerza, para que entren ustedes con fuerza, que sea un grupo fuerte. Entonces, dice, eso para que tenga las características, que tú eres muy, muy rebelde, dice, y para que entres con fuerza siempre a lo que es las presentaciones, a echarle ganas en tu trabajo, dice. Y pues lo adoptamos así, fue
fue mi mamá más bien quien le puso el nombre. Porque está muy bien, ¿eh? Está muy bien el nombre, está, llama la atención. Llama la atención. Hay algunos nombres de unos grupos que a mí en lo personal los escucho y digo, pues no, les falta. Les sí. falta que decía este Juan Daniel, que vino aquí a interpretar a Juan Gabriel, les falta el feeling. Les falta así como aquel acabado. Les falta que para que la gente diga, ah, caray, este llama la atención. Entonces, en este caso, Furia Rebelde les queda muy bien. Y ya mencionaste por qué. Sí, así es. Entonces, ¿cuándo graban el primer disco? ¿Cuántas canciones traen en ese disco? En el 2003 grabamos el primer disco. Vienen alrededor de 10 canciones. En donde viene El Cubo. Ahí, de hecho, ya vienen dos canciones inéditas mías. A ver, mencionan. De Cotorreo y Pagosar se llaman. Vienen en ese disco. Y pues ahí éramos tres personas las que cantábamos en ese CD. Fíjate, precisamente mencionando eso, yo sé que has tenido diferentes vocalistas. Sí, porque así son todas las agrupaciones, así son todas. Van cambiando hasta que llega el momento en que se quedan establecidas en ese formato. Así es. Entonces, tú mencionaste que hubo varios vocalistas y yo lo sé. De ese disco, ¿cuál fue el éxito que los marcó ustedes ya como grupo de Furia Rebelde? ¿O el mejor éxito de ese CD? De ese CD es El Cubo, y hasta la fecha El Cubo, donde quiera que vamos, es el himno, como quien dice. Sí, dijo Alicia, evidencias para ese himno de todos para ustedes, pues es El Cubo. Uno de los temas consentidos de la gente seguidora de Furia Rebelde. ¿Dónde se grabó? Ya lo vimos ahorita, pero que la gente se entere tu voz. ¿Dónde se grabó El Cubo? Hablando del video. El video, bueno, el video se grabó aquí en instalaciones de Matamoros, Coahuila, fue en Las Vegas. Fue ¿En Las Vegas, Nevada? En Las Vegas de Marruecos. Ah, ok. De hecho, ahí es donde... Estoy bromeando. Donde vivimos nosotros, ahí. Ahí bajando una cuadra. Sí, ahí a una cuadra está en Las Vegas de Marruecos. Ahí se grabó una parte. Otra parte se grabó aquí en la plaza, en lo que es el kiosco. Platícanos todos los lugares. Nos fuimos también acá a lo que fue la Cueva del Tabaco. Cueva del Tabaco, ahí vi que iban bajando de los escalones. Sí, por allá nos fuimos. Estuvimos aquí en la torre del señor Nazar. Ey, aquí en la parte alta. Agradezco mucho que nos hayan permitido grabar desde arriba para poder grabar lo que era la iglesia, lo que era el reloj. Parte alta. La pompa. Estuvimos grabando lo que fue. Vi también las aguas gaseosas también. Sí, también ahí fuimos a pedirles permiso que mira, nos dieran. Ahí se ven las imágenes, mira. Nos dieran chance comentan. De. Oye, esos bailarines, ¿quiénes son? Porque aunque baila... no creas, ese de naranja, sí. Ya lo tuviste aquí. ¿Quién es? Es un boxeador. ¿A poco es el solito Valverde que te echaron por ahí? A ver, me gustaría verlo una vez más, Ori. El de naranja que ves allá atrás. Vamos a verlo, porque el churrito, mi respeto, aquí estuvo un gran boxeador que a futuro, yo sé que va a tener aquí un gran campeón aquí en el programa, y lo vamos a presentar aquí con nosotros. Pues me gusta, pues ponle sonido de una vez, vamos a verlo completo el video.
aquí estamos mirando precisamente ese gran video del Cubo Éxito Total de Furia Rebelde, que fue totalmente grabado aquí en Matamoros, Coahuila. De veras, Ramón, de veras, ahí está la pauta ya marcada. Ya está, es cuestión de nomás continuar. ¿Cuántos discos tienes en grabación que ya has grabado hasta ahorita? Hasta ahorita llevamos 6 discos grabados. Quiero presentarle al público ahorita que te miren la imagen. Aquí trajo algunos discos el compañero. Y quisiera, ahorita que hay oportunidad de presentarlos al público, es el disco 5 y el 6. De esos 6 discos, dile a la gente dónde se pueden localizar, dónde puede localizar. Ahorita vas a dar tu teléfono de dirección, pero ¿lo podemos encontrar en centros de donde venden el material de música? Sí, así es. Sí, lo pueden encontrar, pues todo lo que es la comarca lagunera. De hecho, se vende más en Estados Unidos que aquí, ¿eh? Fíjate, desafortunadamente, así es. Aquí voy a presentar un disco que a lo mejor no se va a alcanzar a ver, pero es el número, este es el número 6. El número 6. Este es el más reciente. Así es. Este es el disco más reciente. Y aquí, dime cuántas, vienen, híjole, qué culpa tiene la estaca, el cable, fruta madura y varios tipos de... Este es el más calientito, vamos a decirlo así. Es el, y está a la venta, está a la venta al público, donde ustedes ya saben dónde se localizan la música, que es original, ¿eh? Sabemos de antemano que hasta los piratas ganan, pero en esta ocasión hay que apoyar a las agrupaciones, sobre sí, todo claro, las de sí. Matamoros, porque ahí está, yo precisamente tomada, ya está. Miren, ahí está, este es el número 6 del grupazo de Furia Rebelde. Entonces ahorita voy a mostrarles ahí voy a mostrar el número 5 de una vez, mi ingeniero, ya que estás ahí precisamente aprovechando. Miren, este es el número 5. Aquí trajo algunos discos para regalar a las personas ahorita, que vamos a decidir de qué manera se entregan aquí a la gente para que escuchen la buena música. Ya como agrupación de Furia Rebelde, Ramón, ¿qué lugares han visitado ustedes? Hemos estado visitando lo que es toda aquí, toda la comarca lagunera. Ya le dimos vuelta a todos los lugares. Hemos salido a Ciudad Juárez, Chihuahua. Hemos salido acá para lo que es el lado de Sabinas, ¿para qué lado? A la Rosita. Sí, hemos ido a Aguascalientes, donde somos muy bien recibidos. Yo sé que nos ha ido muy bien. Y es que mira, aquí en la comarca lagunera son tantos grupos musicales nacidos precisamente de Apache. O sea, fue. Y ahorita aquí en la comarca lagunera los vemos como una cosa, vamos a decirlo así, normal. Ajá, pero sí, ya salen de aquí ustedes, es como cuando aquí, ay, va a venir que Ramón Ayala, que Palomo, que pues vamos. Pero realmente ustedes allá salen de la comarca lagunera a otros lugares y allá los reciben con los brazos abiertos y están llenos. Sí, sí, no. Entonces, muy bien, cada vez que salimos fuera. ¿Con qué agrupaciones de relevancia han alternado Furia Rebelde? Ande con bastantes, ¿eh? Con, platícanos, con platícanos. Pesado, con Primavera. Vimos cuando estaba la banda aquella, ¿cómo se llama esta banda? Donde salían puros banda machos y... Ah, ¿todos esos te ha tocado? Sí, nos ha tocado trabajar con muchísimas agrupaciones, ¿eh? Con muchísimas agrupaciones muy conocidas y pues nosotros muy contentos, siempre dando lo mejor en todas las presentaciones. Eso es lo que hay que hacer, Ramón. Donde vayan, háganlo con agrado, para que transmitan ustedes el sentimiento. Porque si lo hacen nomás por cumplir, la gente lo siente y lo nota. Así incluso es. Dicen, ay... Pues te atienden por atenderte, por decir, pero no es lo que tú quieres, que te atiendan bien, que es diferente. Sí, en este caso es lo mismo. Si ustedes hacen las cosas bien, la gente dice, ay, el ambiente que traen, menciona a la gente, mira cómo bailan, y que eso es lo que quiere la gente. Cuando ustedes vayan, hagan las cosas bien. Así es. ¿Alguna otra agrupación que tengas actualmente en otro formato? Es una rebelde. Así es. Pero por ahí yo estoy enterado que tienes otro tipo de música también para presentarle a la gente, para eventos diferentes, que no sea nada más la cumbia. ¿Tienes otro tipo de grupo? Pues de hecho sí, nos gusta mucho la banda, pues ya lo trae uno, sí. Como le digo, vengo de Michoacán y allá es la banda. Entonces traemos un proyecto chiquito de una banda llamada La Rebelde Banda del Terco. Volvemos a Rebelde. Okay. O sea, es que no lo podemos quitar. Okay. ¿Y se llama la agrupación? La Rebelde Banda del Terco.
Y el terco, pues así me también me puso mi mamá. ¿Ese es música de banda? Sí, así es. ¿Ese música es música para cuando la gente está por ahí haciéndose una carnita asada, una chicharronada, algo así, por decir así? Música donde se puede decir que no llevas bocinas, que eres así directote, así como era antes el tamborazo zacatecano, así es más o menos. Sí, algo pero así. Metiéndole tecnobanda, vamos a decirlo. ¿O es pura música así? Pues sí. No, de hecho también llevamos tuba, llevamos todo. O sea, se pone todo, padre. Todo el show, sí. Dos cantantes. Sí, de hecho se escucha muy bien todo, llevamos micrófonos para todo. Se escucha bonito. Okay. Sí, trabajamos con dos bocinitas, pero se escucha, ¿no? Todo muy bien. Y pues los compañeros que trabajan ahí conmigo, pues son excelentes músicos, y mi compañero que canta también, es un niño de 15 años que canta. Excelente. Sí, Omarcito Rivera, le mando un saludo allá a mi compadre. Saludos para toda tu agrupación, sí, en los dos formatos. Así es, sí, no, pues la prioridad es, siempre es lo que es la agrupación Furia Rebelde, pero así es de repente que, oye, que necesito un evento así en casa, ya pues les damos la opción de esto y esto de tener lo que es el la banda, o al igual pues también sonido disco, o sea, mi mundo es la música, trabajo en todo lo que sea música. Muy bien, sí. ¿Qué proyectos tiene ahora sí Ramón con sus agrupaciones? Porque son dos, Furia Rebelde, y tenemos también el Terco, la banda del Terco Rebelde, por decir. Y sé que tienes actividades más en programas televisivos, que eres ahí el ajustador, el técnico del sonido, el ingeniero, el nombre que quieras ponerle. Así es. Pero sé que tienes actividades referentes todo a la música. Ahorita lo mencionaste. Así es. ¿Qué proyectos tiene Ramón junto con sus agrupaciones? Pues el proyecto que es Furia Rebelde. Furia Rebelde es lo que más a lo que yo le doy más tiempo, a la agrupación de Furia Rebelde, a lo que yo busco más grabaciones, más éxitos, poder seguir con el nombre, poner en alto Matamoros y seguir aquí y allá, o sea, salir de viaje, seguir saliendo y disfrutando lo que es la música, ¿verdad? Pero el proyecto es hacer más música, más discos, ¿verdad? Estamos por terminar. El tiempo se nos fue, te diste cuenta, rápido. Una hora se nos fue, rápido. Y ¿dónde te pueden localizar, Ramón, para tus contrataciones? Aquí en Pabellón 208 Norte, Matamoros, Coahuila, aquí entre 5 de Mayo y Suazua, ahí nos pueden encontrar. Igual a los teléfonos 8711-164550 y 762-1655. Bueno, ahí están los teléfonos para aquellas personas que quieran buena música, música de calidad, música sobre todo matamorense, música de cumbia o música de banda. El formato que ellos les guste, pues ahí están los teléfonos. Quisiera una vez más, Ramón, que repitiera los teléfonos, por favor, para la gente que no alcanzó a anotar los teléfonos. Es el 8711-164550 y el 762-1655. Ramón, vamos a despedirnos, pero antes de despedirnos, ¿qué les puede decir al público de este sistema de Conocable? Pues más que nada sigan apoyando estos proyectos, porque pues gracias a ellos los artistas, las personas que luchan por algo que mostrar al mundo, les dan la oportunidad de estar aquí. Gracias, Ramón. Próxima semana tenemos un invitado. Ese invitado es un imitador de voces. Esa persona imita a Luis Miguel, a Vicente Fernández, Juan Gabriel, y va a estar aquí presente. Vamos a contar con él, si apellida Meraz. Primeramente Dios, próxima semana está, si no pasa por ahí nada extraordinario. Y la otra semana estará Gerardo Anguiano, el exintegrante de Chicos de Barrio. Ya está confirmado. Y así está. La agenda, gracias a Dios, se va presentando y las personas
vienen, platican sus vidas como tú, a lo cual te agradezco mucho. Muchas no nos gracias. Vamos a despedir, simplemente decimos un hasta luego. A todas las personas que estuvieron el día de hoy por su televisión, muchas gracias. No le cambie, recuerden que sigue el programa mejor que hay en la comarca lagunera. Eco Deportes con Sergio Yup. No le cambie. Y recuerden ustedes que Contacto Ciudadano estará siempre presente con el teléfono de estudio 182-3232. Gracias, Ramón, por estar con nosotros y de veras, gracias. Mi Gerardo, mi gerente, muchas gracias por esta ventana y a todas las personas. Que Dios me los guarde y nos bendiga. Y hasta la próxima, nos vemos. Contacto Ciudadano presente. I'm going to go to the next one.